Y esta es otra muy buena noticia, y un proyecto de ley busca reglamentar la educación virtual para que miles de colombianos puedan obtener su diploma estudiando desde casa. En esta ocasión se inaugura oficialmente el servicio de televisión educativa para todo el país. Hace 63 años, muchos colombianos aprendieron a leer y a escribir a través de la televisión nacional. Alumnos de tercero, ya comienza nuestra clase. Hoy un proyecto de ley busca establecer la modalidad abierta y a distancia para que quienes quieran terminar sus estudios de primaria y bachillerato lo hagan a través de las nuevas tecnologías. Hoy lo que pretendemos con este proyecto de ley es precisamente que de su casa, de su hogar, de su espacio, a través de una tablet, de un computador, del internet, pueda hacer sus estudios y hacerse algún día bachiller. El proyecto facilitaría el acceso a la educación a estudiantes que por diferentes condiciones sociales abandonaron sus estudios. La persona simplemente en el espacio de tiempo que le queda dentro de sus ocupaciones, pues le dedica una, dos, tres horas a estudiar su bachillerato, a terminar desde su casa su estudio de bachillerato desde los diferentes grados. Este proyecto pondría a Colombia a la vanguardia de la autonomía del aprendizaje, método de educación que ha sido exitoso en diferentes países. Colombia es el momento de asumir precisamente esos nuevos espacios que están dando desde el punto de vista de la tecnología. Y por eso esta educación virtual es muy válida. Y como la tecnología, las TIC, hoy han llegado a muchas regiones del país, al campo, a los municipios, eso les va a facilitar a todos estos colombianos que quieren ser algún día bachiller para que puedan sacar adelante este programa tan importante. La institución que adopte la modalidad abierta y a distancia tendrá que garantizar la estructura tecnológica y un programa que permita el desarrollo de la actividad académica.